Todas, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Trini, por si me estás viendo por primera vez. Bueno, hoy os traigo unas compras que hice el sábado pasado. Bueno, nada, es de Primor, tengo aquí las bolsitas, son solamente dos cositas, no es gran cosa. Más que todo, bueno, dos reposiciones nuevas, pero bueno, reposiciones. Y luego una bolsita de Primor, que sí que hay más cosas, pero bueno, tampoco es ninguna locura, ¿eh? También son cositas que hacían falta, en fin. Bueno, voy a empezar por lo de Primor, porque son solo dos cosas. Bueno, me traje este agua micelar de Green Pharmacy, de camomila, solución micelar 3 en 1, camomila. Bueno, pues, es tal que así. Green Pharmacy, la verdad que, bueno, tenía bastantes ganas de probar este agua micelar. El precio es 1,99. Bueno, el precio 2,49 y estaba de oferta 1,99. Lleva 250 mililitros y bueno, es pequeñita, 250 mililitros es pequeñita, pero bueno, pues a ver qué tal va. Green Pharmacy es una marca bastante natural, no 100%, pero bueno, ingredientes bastante cuidados. Y bueno, pues la voy a probar, ya os iré diciendo, en productos acabados, en fin, ya os iré comentando. Y luego, pues bueno, yo tengo dos bases, ya me lo habéis visto en otros vídeos, de la HD Liquid Coverage, creo que es de Catrice, tengo dos tonos, 0,40 y 0,30, pero están casi, casi acabándoseme los dos. Del 0,30 me queda un pelín, porque cuando comenzó el verano ya dejé de utilizarla, porque se me quedaba muy clara, y me queda muy poquito, y la 0,40 casi la he finiquitado. O sea que bueno, me quería comprar otra base, me iba a comprar otra vez la de Catrice. Pero bueno, también al final he caído con esta porque había oído muy buenas reseñas, la de Wet n Wild, la Photo Focus, me he comprado el Golden Beige, creo que me he equivocado en el tono, que mi tono era creo que era el Classic Beige, pero no estaba. Entonces, bueno, el siguiente tono por debajo de este, el siguiente más claro, me refiero, era un tono bastante rosado, perdón. Entonces, no, es que no lo quería rosado. Y bueno, me queda un pelín oscuro, aunque aquí no se ve, pero bueno, me queda un pelín, me lo puedo poner, pero un pelín subido. Pero bueno, la verdad que no hay problema, porque tengo una DW7 que me compré en otoño, no, en otoño, no, en primavera, ya había pasado el invierno, muy clarita y muy líquida, o sea, muy, bueno, una base muy fluida. Y nada, le pongo unas gotitas de la DW7, la Genius, que es de la que estoy hablando, que me queda súper clara, le pongo un par de gotitas. Se lo voy a poner aquí tal cual, ahora mismo todavía no se lo he puesto, pero se lo voy a poner aquí, dos o tres gotas, cuatro, y lo voy a mezclar. Y así pues sigo teniendo el mismo subtono, así más beige, pero un pelín bajado de tono, y creo que va a quedar bien. Bueno, Photo Focus, no me la he puesto, simplemente, bueno, he visto que el tono me queda un poco subido, pero no os puedo todavía decir, ¿vale? Si me gusta, si no, me imagino que sí. Es bastante fluida, no es muy espesa. Lo que no me gusta, es verdad, es la espátula. Lleva una espátula, está como torcida, no sé. Y bueno, creo que me va a gustar, no lo sé, ya os iré diciendo, ¿vale? Bueno, pues esto, el precio no os lo he dicho, bueno, no lo tiene puesto, pero el precio eran 6,99 o 6,95, 7 euros, súper bien de precio. Ahora sigo con Primark, a ver si no consigo hacer mucho ruido. Bueno, voy a ir tal cual salgan. Quería reponer algunas cosas que sí que me hacían falta, como estas zapatillas. Quería unas zapatillas para casa. Estas costaban 5 euros, lo ponen por aquí, 5 euros, no sé si se llega a ver bien. El número es el 3839.
Y bueno, voy a sacarla así que la veáis mejor. Es súper calentita, es un color así como topo, lo veo yo. No sé, yo para los colores a veces soy muy mala para describirlos. Tiene, bueno, va forrada por dentro totalmente este pelito tan suave y la verdad que es muy, bueno, es muy calentita. A mí me gustan más así, que vayan descubiertas. ¿Por qué? Pues porque cuando nos las ponemos rápidas, como vaya tapada, al final te la pones, como dice mi madre, a la chancleta, ¿no? Y se acaba deformando por aquí. Entonces me gusta este formato. Y bueno, me queda un pelín grandecita, pero es que el número más pequeño, o sea, el inferior a este me queda pequeña. Y bueno, me ha parecido muy monas, que quedan bien el color con cualquier pijama y bien. Bueno, eso por ahí. Luego, bueno, me traje estos calcetines que estaban a 3,50. En la talla, bueno, 37 a 42, la verdad queda bastante talla. Van 5 pares, son grises total, gris así jaspeado. Y bueno, solo cambia lo que es el talón y el relieve de arriba. Entonces, bueno, me traje estos. Evidentemente había de mujer que me gustaban mucho más que estos, por el mismo precio, o sea, por 3,50, ¿no? Van 5 pares, pero me traje este porque es verdad que yo tengo calcetines y tal, no una exageración, pero tengo. Entonces digo, bueno, me traigo estos y yo me quedo, pues no sé, este que es así como más color maquillaje o color, bueno, sí, creo que es maquillaje, y este rosita, yo me quedo estos dos y lo que es el beige, el verde y el azul, se los doy a mi hijo porque el número nos va bien. Yo tengo 37, 38 y él tiene 41 más bien, pero bueno, que entra dentro de la numeración. O sea que bueno, pues por eso me he comprado estos, para complementarlos con calcetines de mi hijo, ¿vale? O sea, de mi hijo no, para mi hijo. Luego, bueno, ya estoy con calcetines, ya os enseño estos. Estos sí que son para mi hijo, me costaron, bueno, 37 a 42 también. 3 euros, me parece muy bien porque el 37 a 42 da mucha amplitud de numeración. Entonces, bueno, me parece bastante bien. Y los calcetines de primario, por lo menos los que he comprado hasta ahora, me han salido bastante buenos, ¿eh? Tanto los míos como mi marido, mi hijo, en fin, que no todos salen igual, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, que salen mejor que de otras tiendas. Y van 5 pares también. Este es normal, negro, así un poquito más altito, no es tobillero, un poco más altito, ya para, bueno, pues para invierno y tal. Estos son para mi hijo. Se los compro de colores también, ¿no? Con rayitas o con algún estampado así o de colores flúor, ¿no? Que le gustan a él. Pero es verdad que como es tan desastre que a veces se ducha, anda descalzo a la habitación, a por las zapatillas, bueno, pues negros, la verdad que le van genial negros, aunque también tiene de otros colores, ¿eh? Bueno, como no, pues traje algodones. De los pequeñitos no, porque es que ya no compro. Es que me he acostumbrado a los grandes, supongo que os pasará a muchas. Te acostumbras a los grandes y ya los pequeños no te gustan, por lo menos a mí, porque yo con un algodón grande me desmaquillo los dos ojos perfectamente. Me traje estos pequeños, el formato el más pequeñito, que va a 1 euro, que lleva 50. Y bueno, pues estos. No me he traído el grande porque también, ya bueno, compré hace ya un tiempo, creo que os lo enseñé también, los de Carrefour y también me gustaron mucho. Creo que son cuadrados los que compré de Carrefour. Y bueno, pues entonces me traje estos y quiero también ir reponiendo de Carrefour porque también me gustan. 1 eurito, 50 algodones grandes. Bueno, tengo tres cosas de ropa para mí que son dos tejanos, dos vaqueros, tipo, bueno, slim, así muy, muy ceñidito, con licra y tal. Y una blusita que me gustó mucho, lo voy a dejar para el final. Ahora os voy a enseñar esto, es ropa interior, no sé, es verdad que he oído de otros canales, de otras chicas, ¿no? Que no las enseñan. Bueno, es que yo no sé, no tengo tampoco manías para eso. Es que es ropa que utilizamos todas las mujeres, entonces creo que ya está bien, ¿no? De tapujos y cosas, ¿no? Es ropa interior. Y aparte os las quiero enseñar porque, bueno, pues porque este formato yo lo descubrí el año pasado, bueno, hace un año y pico ya, y me gusta mucho. Bueno, antes de la braguita os enseño el modelo. Sabéis que en Primark hay muchos modelos. Aparte de las tallas, hay el modelo hipster, que es este. El modelo brasileña, el tanga, el bikini, esta que es más grande, no sé cómo se llama. Bueno, pues yo ya me he comprado, este es el tercer paquetito, el año pasado me compré dos y esta vez, el sábado pasado cuando fui, pues vi estos colores que también me gustaron y me las compré. Es
De la gama Hipster, microfibra, no de algodón, de microfibra. De hecho, os tengo que decir que a mí la braga de algodón, sí que es verdad que de tanto en tanto, ya os lo he enseñado alguna vez también, me gusta la típica negra de algodón para, bueno, pues para las mallas del gimnasio, para legging negro, para esas cosas, porque no se transparenta nada y me las suelo comprar esas. Pero lo que es bikini así estampadito y tal, que hay mogollón de modelos en Primark, a mí no me gusta porque me salen malísimas, se me deforman. Pierde el color, se quedan, no sé, no me gustan, pero estas de microfibra, de la gama Hipster, me encanta. Me compro la S. Vuelvo a decirlo de siempre, yo no estoy tan delgada, pero la braga me gusta que me quede justita. Aquí se ve enorme, pero vamos, es la S, ya lo veis, la S. Lo que pasa que aquí en cámara se ve muy grande. A ver, me pongo un poquito para atrás. Bueno. ¿Por qué me gustan? Aparte de que encuentro que es una braga muy, pues no sé, muy mona, lo que es la parte de arriba, lleva así encajito así elástico, y salen súper buenas. La microfibra esta es muy suave, muy fresca, transpira súper bien. De hecho, bueno, aquí abajo pues lleva el trocito de algodón y me gusta muchísimo. Queda bajita, aunque la veáis así grande, queda muy bajita, te recoge muy bien el culete. Y queda muy bien, me salen súper buenas, aguanta un montón de lavados. Esta braguita me encanta. Venía en este color. Os recomiendo la S, ¿eh? Yo tengo una 38 normalmente, en algún pantalón como uno que os voy a enseñar la 40 porque no era tan elástico, pero normalmente la 38. Y me cojo la S. Estas en un color así granate, es que estoy viendo, es que se ven súper grandes, pero realmente no son tan grandes, ¿eh? En color, no sé, es un lila así muy oscuro. Esta en gris, bueno, las saco ya pues porque las voy a lavar ya para ponerlas en el cajón. Gris así oscurito. Es que, no sé, me parece una braga súper mona. Esta, por ejemplo, esta última, es que es súper bonita. No me digáis que esta braga no es mona. Y parece grande, pero no. Luego puesta no queda nada grande, ¿eh? Queda muy, muy bonita. Así con el encajito, la verdad que queda muy mona. Y el tejido es estupendo. A mí, ya digo, me salen súper buenas estas braguitas. Son un poquito más caras. Salen el pack de 4 sale a 7 euros. Pero bueno, a mí me merece la pena porque es una braga que es muy bonita. Y que aguanta un montón y que, no sé, no pierde el color, no se da. A ver, se da cuando llevas ya bastante tiempo, pues todas se dan un poco. Pero a mí, por ejemplo, me salen infinitamente más buenas que las de algodón. Y bueno, pues os las quería enseñar y me da, vamos, es que me importa muy poco que sea ropa interior. Creo que es cosas que utilizamos todas las mujeres y que no hay que tener tanto prejuicio. Bueno, vamos a lo importante, a lo que es ropita, ¿no? Os enseño, bueno, pues me compré dos vaqueros, como he dicho. Bueno, me lo habréis visto, no sé si lo pondré al principio o al final el clip así, pues para que veáis cómo queda puesto. A mí me gusta, cuando veo otros vídeos, me gusta ver cómo queda puesto, porque así te haces una idea de cómo queda. Porque claro, enseñar aquí la ropa, y menos aquí, ¿no? Que con el objetivo tan cerca, la ropa no se ve real tal y como es. Entonces, bueno, yo sé que os gusta que os la enseñe puesta y no sé si lo pondré al principio o al final. Bueno, este es un tejano, hay muchos modelos en Primark, ya lo sabéis. Este es, pues no pone. Así, el mid-rise o rise o rise, no sé. Esta es la talla 40, la que digo que me cogí la talla 40. Super skinny. Bueno, es un azulón así no muy claro con rotos en las rodillas. Súper skinny. El bajo, pues bueno, es así un poco rotillo también. Y es bastante elástico. Es bastante elástico, ¿eh? Pero bueno, no sé, de este la verdad que me llevé la 38. Y tuve que salir a por una 40, porque la 38 es que me la encontraba súper, vamos, pantalón súper petado. Y no iba cómoda. Entonces me cogí la 40, con rotos en las rodillas y en el bajo. Y queda súper chulo. Bueno, por detrás es normalito. Es así un poco alto, pero no excesivamente. Una cosa pues normal, ¿vale?
Luego, pues otro tejano, otro vaquero, es que me hacía falta renovar vaqueros, porque es verdad que tengo varios, tengo, no soy mucho, mucho de vaqueros, ¿eh? Me gusta más pantalón negro, azul marino, tipo legging, con licra también, bien justito, me gusta más que un vaquero. Pero bueno, también me gusta tener dos, tres vaqueros que me gusten como me quedan. Entonces es verdad que los dos o tres que tenía desde hace más años, ¿no? Y ya no se llevan tanto. Y bueno, quería renovar un poco. Esta es la 38. A ver. Bueno, esta es la etiqueta. Este era más caro. A ver si encuentro la etiqueta. Este era Skinny. Knit Rise también. La 38. Y este era más caro. Ay, no os he dicho el precio de esto. El primer vaquero fueron 13 euros. Este no tenía descuento, no tenía absolutamente nada. Pero este era más caro. 17 euros. Lo que pasa que estaba en un apartado así, bueno, aparte, en un perchero aparte, ¿no? Y de este color solamente quedaba este pantalón, la 38 solamente. Y luego el mismo modelo, pero en un tono oscuro, un azul oscuro casi negro, que a mí ese color no me gusta porque ni es azul tejano ni es negro, es un color que no me gusta. Estaban a 8 euros. Y entonces digo, bueno, me voy a arriesgar, me voy a probar este, pero con la intención de que, bueno, llegara a la caja y si era 17 euros no llevármelo, porque, bueno, ya había comprado otras cosas, habíamos comprado cosas para mi hijo también, que, bueno, no las voy a enseñar, pero bueno, en fin, que ya nos habíamos gastado un pico. Entonces digo, bueno, si son a 17 euros no me los llevo, que aún así 17 euros un vaquero no me parece absolutamente nada caro, ¿no? Pero bueno, como ya llevaba otras cosas, bueno, pues tuve la gran suerte de que estaba a 8 euros. Digo, vale, digo, menos mal, digo, es que como no estaba en la etiqueta, dice, ya, pero solo quedaba este modelo y bueno, también se puso a 8 euros. Y nada, pues también tiene rotos, pero diferentes. El azul es como más desgastado. Y también por abajo, pues está así un poco roto, diferente al otro, son distintos. Este es mucho más, como más desgastado. Este, pues eso, más un azul más desgastado, también por el culete. Yo, bueno, es una tontería que os lo diga, ¿no? Imagino que lo sabéis, pero os recomiendo 100%, por 1000, por 2000, que os compréis los pantalones elásticos. Es que, no sé, creo que es lo mejor que han inventado. Es que son tremendamente cómodos, ¿vale? Incluso, bueno, supongo que a todas nos pasa, ¿no? Cuando has comido más de la cuenta, que un pantalón de tela normal que no cede, es que está súper incómoda. En cambio, si es un pantalón elástico, si has comido mucho, si estás con la regla, que estamos más hinchadillas, pues si has hecho ejercicio y tienes agujetas, si tienes las piernas inflamadas, como a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Pues con un vaquero o un pantalón elástico, pues no hay problema, ¿vale? Yo os los recomiendo. Bueno, pues ya está, de pantalón ya está. Y ahora una blusita que también me gustó mucho. La blusa, bueno, es la talla 40 porque yo quería que me quedara así anchita, 8 euros, esta no tenía nada de rebajas. Y bueno, pues es blanquita con un estampado así de florecitas. Y bueno, también me la habréis visto. Es así larguita, de manga larga, normal. Lleva, creo, sí, lleva la trabilla esta por dentro para poder poner la manga así, más recogida. El cuello es, bueno, sin cuello, así tipo Mau, creo que se dice. Es que la tenía que haber enseñado cerrada. Bueno, ahora ya me la habréis visto. ¿Y por qué me gustó? Había en otros tonos, en otros to colores de estampado, pero me gustó este porque el color lo puedo combinar tanto con vaqueros, pantalón azul marino. Digo pantalón azul marino porque yo tengo dos azul marino tipo legging que me los pongo un montón. Y en negro, o sea, es una blusa que lo puedo combinar con todo. El tejido me parece bastante bueno, un algodón así suave, flexible y bueno, y me gusta mucho. Es así larguita, también me la puedo poner con legging, en fin, que me gustó mucho. Bueno, pues hasta aquí las compras, no han sido excesivamente cosas. Y bueno, pues nada, ya me diréis si os gusta, si no os gusta y bueno, pues lo que queráis, como siempre. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.